Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos en la clase Nigromante y vamos a jugar el mazo funeral. Por cierto, hoy no voy a dar más chapa de lo que di el otro día. Ya os lo he dicho. Que pase lo que tenga que pasar. Además, ya, lo único que voy a decir es que habréis notado que estoy subiendo otro juego de cartas de vez en cuando. Eso va a ser lo normal en el canal, ¿vale? Seguramente cada vez va a ser lo más normal y en algún momento esto va a dejar de ser un canal de Shadowverse. Yo lo voy avisando, ¿vale? Si alguien se quiere ir, cuando vea que subo un vídeo de Magic o un vídeo de Hearthstone, se quiere ir, que se vaya, ¿vale? No hay problema. ¿De qué va este mazo de hoy? Pues de funeral, ¿vale? Va un mazo de funeral, mazo que tampoco es nuevo, como no en esta expansión, que no saca nada nuevo. Bueno, una carta nueva, la Nigromante, esta que la veremos. ¿Y de qué va este mazo? Pues básicamente va de jugar mi Yoel y nos da una habilidad. Que un básico de 3 veces por turno, cada vez que hagamos funeral, que ahora explico lo de funeral, hacemos un área de 2, ¿vale? A la carita y a los bichos. ¿Qué es funeral? Funeral es básicamente una carta de aquí, pie funeral. Final de turno se ha usado funeral. ¿Qué es funeral? Es coger una carta de la mano, la mandas al juego, la destruyes. Y cuenta como destruido, ¿vale? Te da sus sombras. Lo que pasa es que está silenciada y no se activa nada, ¿vale? Tú le haces funar a algo. Por ejemplo, le haces funar a esto. No es nada, ¿vale? Un visito con la guarda, por ejemplo, para que sea más fácil. Tú le haces funar al vestigio y no se activa la última voluntad de un fantasma. Pero, si os vais a los visitos muertos, está muerta. Puedes reanimar, ¿vale? Si tú puedes hacer funar algo y reanima. Lo más típico, el espíritu del lavabo. Se le hace funeral, que es el único coste 4. Y luego, por ejemplo, con Zerigwen lo reanimamos. O con el mismo Miyoel, con la Evo, lo reanimamos, ¿vale? Que es un bicho muy bueno que al final de turno hace daño. Cositas nuevas de este mazo: Nigromante Loco de Amor, carta muy buena. 4-4 con asalto, que hace funeral 3 veces. Sí, él pega 4. Si tenemos Miyoel activo, 10. Este mazo hace mucho, mucho, mucho daño. El problema que tiene este mazo, que parece ser que no es rápido. Es lento y hace mucho funeral, pero claro, si los rivales están matados antes, están muertos. Aún así, tenemos un montón de cartas funeral muy buenas. Se usa funeral, roba una carta. Se ha usado funeral 2 más veces, los de turno, roba una carta extra. Inflige daño al enemigo. Con Nigromazo 4, un área 2, muy buena por 1. Y luego las típicas cartas de funeral, ¿no? Cada que usa funeral, retorno de defensa, hace funeral, funeral. Si usa funeral 5 veces al final de turno, evoluciona, está muy bien. Esta sé que los funerales se hagan 2 veces. No tienes que descartar 2 veces los bichos, pero sí que el efecto doble. Esta sale del mazo si hay 5 funerales. Y ya está, básicamente, ¿no? Esto es un fragmento con funeral y tal. Perdona si no estoy a tope estos días, que estoy un poco mal de la garganta, ¿vale? Pido disculpa. Me han pegado un resfriado y pues nada, es lo que toca. Vamos a jugar. A ver, contra clerical. A ver, esta me voy a quedar porque me da ya la legendaria. Esto me da velocidad y esta me da también buena velocidad. Y esta con la Evo me gusta. Esta carta la llevamos porque te roba siempre la legendaria, ¿vale? La de Miyoel. Con los ángeles me da un puto lío porque se ha mantado igual. Este es Miyoel. Vale, puedo tirar esto ya. Hay prisa. A ver, mientras antes lo tire, más robo, pero no. Creo que podemos matar algo con esto y es mejor. Es que ahora mismo, ¿qué me va a reanimar? Nada, es que es malo. Tiramos esto. ¿Cuánto hacía falta para activar el efecto? Nada, ¿no? Lo de los 5 son las otras cartas, ¿no? Esto es el funeral doble. Está muy bien con la vuelta, tío. A ver, me puedo quitar esta aquí. O directamente esta, son 2 cartas. Esto roba. Mi Yoel siempre voy a tener. Lo que pasa es que hasta el 6. Y venga, vamos a hacerlo. Yo siempre voy a robarlo. Sí,
Sí, esto, a ver, con que se mueva el 5 es suficiente. Y muy posiblemente era un mazo de mesa, así que muy posiblemente yo me lo pueda estrellar. Y limpiarle la mesa está guay. Ahora tiramos esto. Más esto, Evo, más esto aquí, por ejemplo, por, y ya está. Hasta donde. Va como. Si va a morir. Ese ya no le vamos a poner nada. Mira. Bueno, tiramos esto. Tiramos Evo aquí. ¿Son siempre los preludios o...? No, los preludios solo. Me lo puedo guardar entonces. Porque el siguiente turno vamos a hacer esto, que son dos. Y estos dos. Sí, me lo guardo entonces. Sí, me lo guardo. Porque encima quiero que esto se salga más lento y tal. Esta tiene embestida, ¿no? No, lo que tiene es robar. Y da embestida. Vale, excelente. Y lo bueno es que el golpe letal siempre molesta, a menos que sea mega low. Wow, bueno, que no tenga low. Vale. Esto es increíble, gente. Esto es increíble. Ahora esto roba infinito. Esto ya no quiere tirar más. Esto roba dos cartas. Y aquí realmente quiero robar más para nada, ¿no? Evolución. Ya llevo los 5. Depende de los que lleve. Lo voy a hacer simplemente para activar esto. Entonces tiramos evolución aquí. Porque es daño, ¿sabes? Me quito a Miguel y está. Ahora, pues me falta uno, entonces, claro, yo quiero pegarle daño. Vamos, amiga. Suponete un mazo. Y ahora, pues, supongo que te la dejo con esta. Me da igual, vale, quemo cartas. Vale. A ver, 17 cartas en el mazo, debería ser suficiente. La única que me molestaría quemar sería la de asalto. Claro, haber llegado a los 5 sí que es relevante, saca un guardia y todo eso. Me va limpiando. Vale, su turno no es gran cosa. Y encima. No, pero un fantasma, fíjate tú que tienes. No me digas, me sobrevive el 3-4, ¿en serio? A ver, no mola eso. Vamos a la Evo. Es esto, ¿no? Ya no quiero robar más. Y esto no tiene más sentido. Tengo más vacío en la mano ahora en un momento. Wow, no deja nada de vida, ¿eh? Aquí el problema, Juana, ¿vale? Pero bueno, mientras no me mate. ¿Me puede matar con Juana con eso? Pues puede ser. Está rotísimo eso con Juana. No es fácil hacer 20, pero bueno. El problema es que le va a curar mucho, eso sí, eso sí es problemático. A ver, muy posible que robando con la tipa esta me encuentre cositas buenas. Y un problema de Juana, que sí que es verdad, que sus bichos no se mueren ahora. Ah, está muerto. Bueno, sí está muerto, claro. 8 sigue muerto, ¿eh? Pues son 3 funerales y luego el hechizo se muere. Ah, pues ha sido suficiente. Tiramos esto acá. Bueno, falta robar un funeral, ¿eh? Ah, no.
No me falta de coche, así que le mato. Se muere. Esto siempre hace daño, aunque no tengáis sombra. Apuradillo, Apuradillo realmente, No. No, no tan fácil, Te meten Juana y pierda. Sí, sí, literalmente te meten Juana y pierda. Vamos a chotar. Roba muy bien, el mazo sí que me ha gustado. A ver, esto está bien para ser el funeral. Y esto está bien. Esto es robo, robo. Al final me viene contra el millón. ¿Vale? Así, esto me da un turno 2, esto me da turno 3. Y esto responde a su mesa. Me gusta la mano, ¿vale? Sí, hacerle funeral esto me gusta. Esto me da dos cartas, me gusta. Esto lo puedo incluso guardar al 4 para responderle. Se me da algo baratito. Vale, Miguel. Miguel puede ser interesante. Va a robar simplemente. Vale. No me parece mal, Bueno, pues nos quitamos ya esta, que esta es la que la más funeralizada siempre. Esto me gustaría hacerlo al 4, pero esto es mejor al 4 hacer esto. Esto ya son dos robos. Así que si esto no es, pues esto. Eso no sé, eso sí lo ignoro. Vale, ya tengo todo lo que quiero. Pues nada, tiramos esto aquí. A ver, tradeo para protegerlo de uno, ¿no? Sí. Es worth. Aquí es el mismo número de robo. Y realmente ya llevamos dos funerales. Estos son 4. Esto lo puedo hacer al 5. Y la azúcar luego no tiene más valor. Ya siguiente turno, ya así que no sé si lo traería. Está yendo súper lento. Pues mí genial, vamos. Esta carta en su época, cuando. En otra expansión, cuando el mazo funeral era un poquito mejor, no se jugaba. Pues había cosas mejores. Ahora, pues parece ser que no hay cosas mejores. Pues la veo en todas las listas. ¿Pensáis vosotros que el nivel de poder ha bajado en esta expansión? Yo creo que sí. Yo creo que eso es un hecho que ha bajado. Vale, tenemos esto aquí. Traemos por si entra algo de uno, supongo. Así traemos aquí. Eso va a pasar siempre. Esto. ¿Le quiero pegar uno a la cara? Es que esto como área es bueno. Pegarle uno a la cara con esto ahora mismo simplemente significaría. Creo que el siguiente turno podemos hacer lo mismo. Si fuera algo de funeral, vale. ¿Cuánto funeral llevamos? Dos. Que pegue un dos en área más interesante. Arrobamos dos cartas. Intentamos jugar algo más de funeral. ¿Esto tiene funeral también? No. Simplemente sale, pero el funeral no tiene idea. Pegamos con la cara, ok. Aquí sería perfecto si conseguimos llegar a los 5 en funeral. Pero va, si no, tampoco. No nos rayamos porque con esto ya sí que se llega, Y con esto ya sacaríamos la del mazo. Y luego al 7, pues intentamos ganar esto más esto, sería nuestro turno de 12 de daño, ¿no? Dando muy lentillo. Ok, sí, voy a tener que tirar el hechizo. Son mejor. Eso es mejor. No sé. Vamos a robar. Freya. Freya vale uno. Voy a quitar esta. Más de. No, esta está mal, quiero. Matar por lo menos guarda, venga. Qué interesante. ¿Cuántos funerales llevo? Con un funeral más sacaré el guardia. Te lo tengo aquí. Pero claro, puede sobrevivir esto. Ah, no, puedo tirar esto. Entonces sí. Esto yo no lo quiero.
Ah, pues tiro esto. Otro aquí. No tengo ni que tirarla, ¿eh? Bueno, no tiene sentido. No tiene sentido. Saco guardia. ¡Oh, qué turno! ¡Qué buena! Ah, tengo el fantasmita. Ella es buena porque con uno, pero bueno, seguramente la forma de echar, ¿no? Y esto cuando se abre, esto va a ser bueno también. Los fantasmas también los puedo guardar porque son daño. Cartas más inútiles. Segundo millón y estas dos. Con una está suficiente. Fantasma incluso. A ver, es que el fantasma es un punto de daño. Al 7 puedo tirar esto más el fantasma, ¿sabes? El fantasma es como un más uno al daño. No es mucho más, pero puede ser letal. También, ¿verdad? Bueno, los vestigios me las he robado yo todas. Sí. El vínculo sí que llega. Vale, me cura el fin. Vale, me pega daño. Vale, pues tiramos millón. Aquí tenemos que aguantar. Vale, 19 de vida debería aguantar. Me quito el millón. No freya. Suerte, deseadme suerte. Muy bueno. A ver, siendo tú no va a salir de aquí otro, ¿eh? Sí, esto pensad que van a ser 6. Más la Evo son 12. Y aquí tengo una más, 13. 13, 16. ¿Verdad? Porque aquí sale ese, claro. Y esto es bueno que lo hayamos guardado por eso, ¿no? Ah, pues quizás meto guardia. Esto es que le podamos matar con el daño que tenemos, si no, toma la mierda. No más. Y creo que se va a curar justo para no morir, ¿no? Aún así es mi mejor jugada siempre. No es que... No es que pueda hacer yo más, ¿eh? Porque si... ¿Hay alguna jugada que me cure más? Esto no tiene curación. No. Que me entre el de curarme, sí. Si me entre el de curarme, lo juego. ¿Limpiar? Voy a limpiar. ¡Ojo! Que si me deja un bicho vivo, sí que lo mato. Te guardo de contar. No sé, ¿eh? Estos son 3. Tengo 5. 5. Más 10. Porque esto es lo que hace es 10. 15. 15 no le mato. A 14 me muero. A 14 me muero. Entonces tengo que buscar una jugada que me salve el culo. Es jugar esto. Y encima tengo que tradear un bicho porque si se usa fuera 3 veces, necesito los huecos. Y encima tengo que tradear esto por huecos. Lo sino directamente es que no tengo ni el hueco. Y cazamos al funeral triple. Que ni tú curarme. Pero es que no hay nada que me cure por uno, ¿no? Entonces, yo creo que me va a dar igual. Ahí está lo. Esto era la carta de vida. No sé si me va a curar mucho, pero bueno. Curamos aquí. Esto me puede dar algún funeral de dos con un punto más de vida, ¿sí? Sale ahora, importante es que no me pueda matar. 8, a ver, 18 quizás no puede hacerme, ¿eh? A 18 le cuesta, ¿eh? A ver, esto es RNG, ¿no? Esto si le mato a Galdo Organo y si no pierdo, ¿eh? No hay más. No hay más.
No hay más. ¿Hay alguna forma? ¿Esto destruye algo de forma guay? A ver, si se muere Galdor, gana. Porque. Ah, claro, no. Porque no. Tengo que hacerlo y aún así puedo perder. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Tiramos esto. Quitamos. Fantasmita. Es que no me da para sacar tanto bicho. Ah, por supuesto, sobrevive Galdón para que. Ah, no, lo mata, lo mata. Y ahora, claro, yo ahora no muero. Pero me voy a morir a la vuelta. Esto le dejo atrás. Y esto le haría uno. Me va a matar. Esto no roba, ¿no? Lleva eso, tiene un mazo de piratas. ¿Me va a ganar por eso en un mazo de piratas, tío? Voy a perder por eso en un mazo de piratas. Es que llevo un mazo de piratas con eso, tío. Qué mala suerte. O era vínculo y me la ha colado y no era de pirata. No, era vínculo y me la ha colado. Pensé que era. He pensado que era pirata toda la partida y era vínculo realmente. No, pues nada, perdí. 5 no hago. No hay ninguna carta de mi mazo cada 5, ¿no? Todo esto hace 1. Historia 0. Esto que invoca. Joder, mago grande. Esto que tiene asalto, pero es que da igual. Estoy muerto. Qué triste, tío. Forma de perder, tío. Voy a mirar por curiosidad. Ya, muchos piratas, ¿verdad? ¿Cómo te han jugado? Gente. Sí. Lleva la artillería y todo. ¿Qué coño? Me la ha colado, tío. Me la ha colado, tío. Se ha sacado un doble Galdor de la manga y me acaba de ganar la partida. Literalmente. Sí. En pirata se convierte en vínculo. Vete a tomar por el saco. Bueno. Vamos a dar por aquí. Ante esta situación tan canallesca. Madre mía, ve. Y encima se roba los dos, ¿sabes? Vete a cagar ya, hombre. Anda ya. Anda ya. Iros a cagar, hombre. Bueno. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis, que podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós.